Buenos días, tarde noche, soy eso voy que estamos en el siguiente capítulo de Survival 1.16. Y bueno, después de unos días un poco caóticos, la verdad, por el curro, pues vamos un poquito mejor, ¿vale? Y nada, estaba haciendo, he estado haciendo cositas, ¿vale? Como veis, por aquí, donde está el beacon. Recordad que todo esto era. Era una. una, una bueno, era montañas, básicamente y nada la he ido quitando con la... esto he tenido que ir a reparar varias veces una mierda lo del tema de reparar y nada recordar que la idea principal de esta, de esta serie es hacer eh, una granja cuádruple de, de brujas como vemos aquí vale queda quitar esto de aquí vale pero bueno la idea la idea de hoy la idea de hoy es Intentar hacer una granja de guardianes, ¿vale? Va a costar. Pero sí que me gustaría tener una granja de, de guardianes. Eh, más que nada porque, como está al lado de casa, para el tema de la experiencia. Porque ir a, a la de los Blaze va muy bien, pero tarda mucho, tío. Tardo mucho en reparar y tardo mucho en todo, macho. Es una mierda, tío. Es una castaña. Entonces, la idea es esa, ¿vale? vale bueno, hay un truco bastante guay en, en cuestión de, de los. De los estos. De los bichos feos. Espérate, porque nunca me acuerdo cómo volver. Vale, calla. Eh, de los bichos estos. Y es que si te pones poción de invisibilidad, pues no te ven. Lógicamente. Entonces, esa es la idea. Vamos a ver si podemos hacernos. Vale, esto. Aquí tengo yo bastantes setas que es que esta realmente tío va muy bien o sea parece una tontería pero coño si de vez en cuando vengo y me tengo aquí tengo aquí setitas pues de que te cagas no eh, vale vamos a ver vamos a ver porque a ver la idea es eso eh, a ver aquí necesitaré de aquí, mira, tengo. Tengo este. Ah, pues de lujo. Vale, pues ya está. Vamos a coger. Oro. Vamos a coger oro. Y vamos a coger de aquí. Zanahorias. Porque la idea. Es que. Tú te haces una poción, una poción de visión nocturna, ¿vale? Te haces visión, visión nocturna y. Eh, consigues. ¿Dónde estás aquí? ¿Qué está aquí esto? No, ¿dónde coño está? ¿Dónde está el Bibuena Estancia? Mikawi. A que lo he perdido, tío. A ver que no pasa nada porque tengo 3 millones de... Por pues nada, habrá que hacerlo así, arreando. Vale, pues nada aquí. Eh, vale, vamos a ver. Vale, pero está. Te lo voy a poner aquí. Eh, no, no, necesito cristal. Vale, a ver, vamos a hacernos unas pociones de. de invisibilidad y de. Eh, invisibilidad y. ¿Y qué más? Y de visión nocturna. Vale. Vale, eh, Esto está ya A ver, necesitaría Netherworth. Vamos a dormir. ¡Ay! A ver. A ver, Netherworth, Netherworth. Desde luego, tío. Cawin. Todo lo que se menea, eh. Espera. Ya está. Ya ves tú qué difícil. Mira que es lento tío el buen estado macho. Metemos una poción de carrot y con esto hacemos una, visión, una poción de visión nocturna que para debajo del agua va a venir muy bien. Debería de, de conseguirme un conduit. Debería de conseguirme un conduit. Vale. Eh, ok. Visión nocturna. Vale, vamos a meter esto. Y una pregunta tonta. No, eso no llega no llega ni de Blas. El beacon lo voy a tener que mover. Lo voy a, y lo voy a poner encima, del, encima del, del templo. Lo voy a poner encima del templo y le pongo regeneración 2. Sí, regeneración de vida de nivel 2 y básicamente eres inmortal, o sea, no, no hay más, no hay más misterio. Vale, esto ya está. Aquar, ah, vale, otra poción, otra de esta división nocturna. Pero luego le pondremos un fermete spider eye y la convertiremos en invisibilidad. Quiero recordar que para que no te vean, no tienes que tener nada puesto. Hmm. Eso va a ser una mierda, pero bueno. Vale. Y casi que le voy a poner también... Eh, dos de, de duración. Sí. Para que, para que dure más. Porque la visibilidad no puedo subir a a ningún nivel más con Glowstone. Pues le aplicas esto que es más tiempo y ya está. que son 8 minutos. Yo imagino que con 8 minutos me dará tiempo de matar a los. A los estos, a los feos estos. Vale. Aquí lo que pasa, que estoy pensando. Que me, me voy a quitar la elitra. ¿Me voy a quitar la letra? No. Me voy a me voy a preparar la armadura. ¿Protección 4 mending? ¿Un breaking tiene protección? Pro a ver... Vale, si lo pongo al revés, ¿cómo está el tema? Protección 4 mending un breaking 3. Pues va a ser. Pues va a ser, vale. 8 minutos de poción nocturna. Y esto, vale. Claro, aquí el problema es la, la. respiración. Aquí debería de hacerme un beacon. O sea, un beacon, un. Un conduit. Pero también puedo hacer una cosa. No tengo nada de... Nada, nada, nada de... Grava sí que tengo porque cogí de la mon... del bioma de la grava, que tengo acceso ya directo. Pero arena no he cogido nada, tío. Es que estaría bien. Hostia, voy a mirar a ver si este pavo, tío, por un casual me vendiera. Me vendiera bambú, tío. Hijo de la chingada, tío. Hombre, Blue Eyes. Hombre, Blue Eyes, compañero. Pues va a ser. Va a ser que sí, eh. A ver. Voy a comprarte. Voy a comprarte Blue Eyes. Por aquello del que dirán. Pero vamos, que joder, me podrías vender bambú. Y se me siguen generando eh, aldeanos, tío. Se me siguen generando aldeanos, macho. Solamente he podido comprar seis. Pero como eres tan de gracia humana, loco. Toma por culo, cabrón. Ah, Toma, esposa, hombre. Que dejes de dispararme. Que dejes de dispararme. A la mierda, hombre vale, pues a ver vale, voy a mover el, el este allí y voy a mirar a ver si me falta si me falta algo más porque la verdad que ahora mismo estoy un poco pensativo bueno, a ver os voy a enseñar el, bueno, la granja de, de mobs ya la terminamos, eh, hice el sistema de filtrado el filtro de toda la vida, tampoco tiene mucho misterio, vale Luego, aquí el dispenser este tiene lava debajo para eliminar los objetos que, que caen. Eh, bueno, el que caen no, las, las arrows. Lo demás estoy guardándolo todo. Pues mira, podría haber cogido aquí las botellas. Eh, porque como también tiran glowstone y tiran redstone también de vez en cuando, las brujas y demás, pues digo, bueno, pues nada, tengo así. Y nada, estuve un rato y mirar, una puta maravilla, loco. Eh, vale, y aquí lo que vamos a hacer es TNT vamos a hacernos tnt porque así ah, lo que lo que hacemos es romper vale esto me lo voy a guardar en Me voy a guardar aquí porque no quiero, no quiero perderlo, ¿sabes? Vale. Y así con esto pongo la pongo 2, 4 de cobblestone, TNT y una piedra encima. Lo enciendo y, un, y le pongo un cobblestone encima y explote y rompe, rompe el tejado, la parte de abajo. Esa, esa es la idea. Vale. Esa, esa es la idea. Y aquí en este chest pues voy dejando cosa, cosas aleatorias. <coughs> ¡Por Dios! Voy dejando cosas aleatorias. Así que, a ver, de, de, vale. Claro, aquí... Espérate, no. El Aqua Affinity... El Aqua Affinity respiración debería de dejármelo. Claro. A ver... Este es el templo. Vale, pero estoy. Joder. Ay, no, espera. Voy a hacer una cosa. Voy a ponerme aquí la cama. Voy a ponerme el respawn aquí. Vale. Voy a dormir. Vale. Y en la parte de arriba. Ahí tengo que romper. Porque ahí. Eh, en teoría está el. El, el este. El, el guardián principal. En teoría son tres, ¿no? Los que hay. Bueno, tengo también leche. Que debería de traerme... Espera, espérate, porque voy a traer... Voy a traerme más... ¿Han crecido ya? Sí. vale pues nada vamos a, a tomarnos poción de invisibilidad y poción de vale y lo dicho y así en teoría debería de romper el suelo vale perfecto mira aquí tenemos uno Aquí tenemos un, un guardián de estos cachondos. Vale. Vale, este mete, mete como sus muelas, ¿no? Vale, voy a quitarme esto. Vale. Joder, lo que quita, loco. El puto Thorns, tío. El puto Thorns, macho. Joder, loco Pff. Madre mía, tío Hola En resumen estoy jodido Tenía que haber Tomado poción de fuerza y todo, tío Y ahora me he traído el puto beacon Si es que me tenía que haber traído el puto beacon Y haberme puesto la puta armadura también hubiera sido un detalle. No sé por qué cojones he venido sin, sin armadura. A ver, esquivamos, 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 esquivamos. Esquivamos, esquivamos. Vale. Me va a matar la respiración. Me cago en la... Puñetera madre, tío. Ah. Eso que no ha sido mala la estrategia, pero joder. Mira, están mis cosas, están mis cosas ahí, tío. Pudiera cogerlo así. Ponerme esto aunque fuera. Pero cuánta vida te queda, tío? ¿Cuánta vida tienes? ¿Cuánta vida tienes, la virgen? Me falta la pechera, loco. ¡Au! Tío, te muere ya, coño. Vale. 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 Okay. Vale, perfecto. A ver, que coja esto. Vale, muy bien. No me dejéis... Joder. Bueno, he matado a uno. <laughs> he matado a uno, pero hay, un, hay dos más. O sea, que fiesta, ¿sabes? Bueno, digamos que lo del tema de la invisibilidad... Mmm... no ha no ha estado bien, ¿vale? ¿He perdido algo más? Creo que no, pero Vale, a ver. Como la misilina no ha funcionado. No me ha no me ha terminado de gustar. A ver, vamos, voy a llevarme, vale, voy a llevarme el bico, lo monto allí, ¿vale? Y ya mmm, miramos a ver de, si ma, ya mato yo a los dos que quedan, que tampoco pasa nada. Y, y ya está, ¿vale? Porque es que si no. Ay Dios. Bueno, vamos a ver. Eh, he estado un buen rato haciendo cositas. Vamos a ver. Eh... A ver, como veis por aquí, ¿vale? He quitado dos niveles de. He quitado dos niveles de. Del templo, ¿vale? Con el haste que me he cambiado al haste, ¿vale? Y he, he puesto eh, una... una entrada de cuatro, ¿vale? Y luego dos a cada lado. Aquí no sé yo si tendría que haber puesto. Joder, tío, de verdad, qué pesados. Eh. No sé, si tenía que haber puesto fences también aquí. En teoría, no. No lo sé. Bueno, vale, entonces ahora lo que habría que hacer es poner la Soulsan en la parte de abajo. ¿Vale? O sea, sé. en la parte de ahí, en el, en el muro ese. ¿Vale? Que eso es lo que, lo que he quitado. Subirían los, los guardianes. Caerían en la corriente y caerían al medio, ¿vale? En el medio tengo hueco, que es todo, es todo. Lo he puesto todo hueco, ¿vale? O sea, hueco eh, Sólido para que se quitara el agua. Lo que pasa es que va a llegar un punto que sí que va a haber agua. Porque, claro, no lo he quitado hasta abajo del todo. Lo que pasa que no sé hasta dónde hasta dónde llegará. Pero vamos, ahí hay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Vale. Vale, o sea que todo esto debería de taparlo. Todo esto debería de taparlo y hacer aquí, por ejemplo, la lo de matarlos, ¿no? Porque recordar que esto lo quiero yo más que. para los loot también, ¿no? Pero eso se consigue. Eso se consigue. Eh, como, como secundario, ¿no? Vale, aquí lo que quiero hacer es. voy a tapar todo esto. ¿Vale? Y, y voy a. quitar el agua. ¿Vale? Con esto. Si yo me vengo por aquí. y hago así. y tapo todo. ¿Vale? Y luego lo pico y lo quito. Eh, no hay agua, ¿vale? Eso es lo que quiero hacer. Y aquí, hacer lo del tema de que se. para matarlos, ¿vale? Pues nada, voy a quitar esto y a ver cómo lo, lo preparo, ¿vale? El tema de la. de la caída, esto lo voy a quitar porque aquí no quiero nada. Y. sí, y ya estaría, ¿vale? Pues nada, voy a hacer esto. Vale, chicos, a ver, he ido a por. he ido a por. Eh... Claro, aquí lo que pasa es que habrá que hacer una, una entrada. Yo, la, la cosa es que. No sé cómo está el tema, pero creo que los, los guardianes, el tema de la lava Lo llevan bastante bien. En el sentido de que... De que eh, flotan en la lava, tío. Entonces no sé realmente... Si es buena idea. Mm, no lo sé. A ver. Eh... A ver, vamos a... Voy a hacerme aquí un pequeño... Vamos a coger... Esto. Lo voy a poner a este nivel, por ejemplo. ¿Vale? Ahí pondré la lava. Para quitarles un poco de vida. Para cuando caigan. Aquí será cosa de... De hacer... Por ejemplo, los Labs. ¿No? Y así cuando caigan aquí yo puedo. Yo puedo matarlos. Supongo que podré hacer así. Pum pum pum. Vale. Esto así. Vale. Ok. Vale. Y ahora. Eh, a ver. Tengo tres. Tengo tres hoppers. Cago en la puta, tío, en serio. Oh, de verdad. Vale, a ver. Aquí necesito yo una forma de salir. Vale. Tenemos eso. Bueno. No está mal. No está mal que tengo ahí la entrada, pero claro. Vale, voy a. Porque me he dejado. Me he dejado la. Esto aquí. Para poder hacerme. Voy a hacerme un hopper más. Voy a hacerme cuatro, o sea, ocho. Vale, eh, Soulsan vamos a necesitar más, pero bueno, de momento. Mmm, de momento va a ser así, ¿vale? Porque quiero. Quiero. Probar si funciona. Entonces voy a poner esa Soulsan. Con esa Soulsan ya debería de, de funcionar. De caer algo. Por lo menos. no va a ser no va a ser eficiente o sea es que ni de coña va a ser eficiente pero bueno a ver aquí vale hemos dicho que la entrada estaba aquí vale ok eh, vamos a poner unas antorchitas por aquí me voy a quitar esto porque me está poniendo nervioso Que sea simétrico, por Dios, en la Virgen. Vale. Eh, ok, a ver. Aquí habría que. A ver, una pregunta tonta. ¿Quién coño? Me está atacando desde fuera, tío. Tócate. Tócate los cataplines. Si yo pongo slabs aquí... Por ahí salen los... Eh, mmm. Espérate, porque es que no me fío, ¿sabes? Entonces... Lo voy a hacer así y a tomar por saco. Y aquí lo que voy a poner es el, el chest. Lo voy a poner aquí. Eh, sí, 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 sí. Y tanto. Vale, eh, a ver. Tío, está cayendo un agua pff, aquí en Valencia. Que flipas, ¿eh? O sea, pff, así, así va a ayudar el, el calor a, a matar al puto virus de los huevos. Por los cojones. Es que todo, todo en contra, tío, la verdad. Pues bueno, en teoría ya estaría. Ahora voy a quitar la parte de arriba. O sea, esto de aquí. Lo de aquí, abajo. Vale, pero esto para bien. Lo tendría que quitar. No tomando la poción. Vale, en teoría no me ven, ¿no? No me veis, ¿no? Que esto va como el culo también, ¿sabes? El tema de la. Y esto lo bueno que como tiene, como tiene agua alrededor. Vale, pues nada, dejarme que, que quite esto y voy a poner Soulsan, ¿vale? Al nivel. Es que, tío, me atacan y soy, y soy invisible, o sea, es que es acojonante. Es acojonante. Soy invisible y me ven. Nada, hijo. No, sí, es que me ven, o sea. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me atacáis? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, que me estoy ahogando. Muy bien, Adrián. Puto amo. Joder, en fin, mala. Voy a ver si consigo. Joder, en fin, en serio. Voy a ver si. Si recupero mis cosas. Me cago en todo lo que se me viene, Voy a coger un barco. ah oh, de verdad. Y ahora no tengo madera. Muy bien, muy rico. madre que me parió ay dios bueno a ver he quitado el agua y he puesto la solsa que teníamos nada nada un pincho y no ha caído ninguno tío no ha caído ninguno yo para mí que vamos a tener que hacer como una especie de tubería para llevarlo para llevarlo al sitio que queremos tío vale yo aquí no me he traído arco ni me he traído nada y esto va a ser un caos tío Esto va a ser una mierda como una catedral. Eso es Soulsan. Pero claro, tenemos ahí. Y no me he traído ni comida ni nada. Muy bien. Soy... No seré yo el puto. Vamos, mira a ver si no hay arqueros, ¿no? Joder, loco. La virgen, tío. ¿Y por aquí, por este lado? Madre de Dios. Mira a ver si no hay ahí. Oh Dios. Esto va a ser una mierda. Como una catedral. Eh, vale, voy a por el arco y. voy a por la comida, tío, que me la ha dejado en el, en el cofre de. del este, tío. En fin. Y no me he puesto las alas. Ay, Dios. Bueno, voy a coger Soulsan. No hay más. Bueno, yo creo que con esto tendré suficiente o qué? <laughs> no lo sé, eh. No lo sé. Pero bueno. Nada, voy a averiguarlo. EA vale a ver no no funciona no funciona muy bien porque hay más hay más bichos fuera que dentro tío o sea en este poquito espacio no sí vale sí que caen como veis sí que caen he quitado la lava por cierto pero caen muy pocos tío entonces habrá que hacer. Habrá que hacer. Una cosa: que es. Vamos a sacar un tubo. Un tubo hacia el lado. Hasta aquí. Hacer subir. Al punto de spawn de arriba. Que solamente llegue hasta este nivel. Que estamos hablando. Que es el 52 52 más 128 ¿Vale? Le daremos un poquito más de margen 120 más Nos pondremos en la 173 174, ¿vale? A ver, caen, sí que caen, o sea Sí que caen, pero claro Pero claro, el problema es ese, tío. El problema es que el ratio, el ratio es muy bajo. Así. Cae sí que caen, o sea, mirad, que sí que... Que sí que caen, ¿sabes? Pero. Lo que sí que voy a hacer. Es. Voy a poner. El. El beacon. En regeneración, ¿vale? Voy a poner el beacon en resistencia y en regeneración. Porque así aguantaremos mejor el Thorns del, de los de estos. Ahí como veis, sí que... Sí que va, o sea, sí que tira bien. Que funciona, si el caso que funciona, funciona. Lo que pasa es que los ratios son muy malos, tío. Los ratios, los ratios son muy malos. Aquí lo que podemos hacer también es eh, coger, hacernos así. Hacernos así y aquí hacer, hacer, a ver cómo está esto. Bueno, ahora que el problema es que no, no llego, no llego a todos, tío. No sé. Vale, pues nada, dejarme que, que mira a ver cómo, cómo hago esto. Ea. Bueno, chicos, pues nada, ya lo tenemos, ya lo tenemos hecho, ¿vale? Eh, he estado haciendo. Bueno, he estado haciendo pruebas, ¿vale? Me he conectado con la otra cuenta que tengo. En modo espectador para, para asegurarme que estuviera todo bien. Eh, vale, le he puesto a la altura. Al final... ¿Qué altura ha puesto? Espérate, porque ya no me acuerdo. Me he hecho aquí un pequeño. Un pequeño hueco aquí, ¿vale? Eh, a ver, la capa es la. A ver, 173, ¿vale? Porque el tubo de. El tubo que sacamos de donde caía antes hacia el lateral, esto está, es un, un. elevador de burbuja, como ves, como veis. ¿Vale? Luego ahí he puesto eh, corriente para que empuje los, los bichos a los lados. Eh, estoy en la capa justo para que El tubo eh, No despauneen, ¿vale? Cuando caen Ese tejado lo he puesto Para que no eh, salten ¿Vale? Hay algunos que se Rayan y se salen del tubo Pero bueno, ya eh, lo, lo malo de estos Bichos es que mm, corren Con la corriente, pero bueno, eh, van empujándose Y llega un punto que Que caen ¿Vale? Como veis se van empujando. Y hay algunos incluso que se. Que se salen. Pero bueno. Pero bien, la verdad que va bastante bien. Y luego nada, te pones esto aquí porque si no, te empujan. ¿Vale? Te empujan y. Y nada. Esto tienes experiencia aquí para... Para repararte aquí. Lo que. Lo que necesites. Lo que pasa es eso, tío, que... Tienes que estar moviéndote un poco. Porque. Ahora que tengo esto, probaré, probaré lo de la lava otra vez. A ver cómo, cómo está el tema. Vale. Porque claro. Eh... No. Esto de, de tener que darles tantos golpes, tío. No mola de más. Porque como tienen Zorn... Entonces a lo mejor les pongo... Les pongo lava o algo arriba, a ver. Para probar. Pero es que abajo lo probé y se, y se morían... Se morían uh, sin poder matarlo yo. Entonces claro, eso tampoco interesa. Porque como nadan en lava... Lo malo es eso, que tienen que estar comiendo todo el rato. Por la mierda al zorro. Pero bueno. Tampoco, tampoco pasa nada, ¿vale? Y nada, va reparando, va reparando las cositas eh, en un momento, ¿vale? Y aparte, pues bueno, materiales, como veis, eh, conseguimos, conseguimos bastante. Eh, hice kelp, puse... Para hacer el elevador, muy sencillo. Ahora mola mucho, ¿vale? Eh, tiras un cubo de agua arriba, en los cuatro puntos. Cuando llega abajo del todo, pones kelp. Le, pone, le das moumil, pum, 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 pum. Y sube. Y cuando ya no, ya no aplica Baumel, es que está en el nivel máximo. O sea, una maravilla, tío. Una cosa brutal. Y lo bueno es que aquí llega también la regeneración. Con lo cual, realmente, lo del tema de la comida, pues sí, pero tampoco. ¿Veis? Ya, ya tengo reparado el pico. Especial. Especial. Y nada, ya tenemos, una, ya tenemos una granjita de experiencia muy buena, aparte el tema de los materiales. Eh, lo dicho, si pongo lava Si pongo lava, eh, la podemos convertir en generador de material directamente, aparte de experiencia Entonces pues mola Y, y no paran, de, no paran de, de llegar O sea, eso, esto es así, no paran de llegar, ¿vale? Y probaré eso, probaré lo de la lava, a ver qué tal, qué tal funciona y nada, chicos. Eh, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, me gusta favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Ya puedo hacer lamparitas? ¡Ea!